Bendiciones y gracias por estar nuevamente con nosotros en Empoderando la Mujer. Hoy tenemos tantos nuevos invitados, programas, tenemos información. Bueno, mucha. ¿Qué tenemos que ver? Mucha información. Gracias mucha. Por permitirnos entrar hasta sus hogares. Es de gran bendición para nosotras compartir siempre con ustedes estas informaciones y palabras. No se puede perder cada uno de los segmentos que tenemos para ustedes. Así que quédese ahí y no se me mueva. Regresamos en una pausa. Alerta TV Network Cristocéntrico Mundial. Un alerta de Dios para las naciones. El canal para toda la familia. Y bendiciones. Aquí estamos de nuevo con el segmento de Empoderando a la Mujer. Hoy tenemos unos temas tan calientes. Tenemos también un invitado especial aquí con nosotros, Luis Centeno, y como siempre, mi amada Viani, que vamos a estar hablando un poquito de cada cosa, de los latinos, tan importante, los votos. Bueno, tenemos un montón de cosas, entonces, ¿por qué no comenzamos ahora? ¿Qué es lo que dices? De una vez. De una vez. Tan claro que sí. Felices, como siempre, de compartir con ustedes y recibir aquí a Luis Centeno, que nos va a hablar de la importancia que tienen los latinos en esta comunidad. Gracias, ¿verdad? Diana. Placer. Un placer también. Gracias a ustedes, gracias a Wendy por tenerme aquí hoy día. Aquí hablando sobre parte, yo soy presidente de una organización nueva que vamos a lanzar aquí en Long Island sobre los latinos, empoderando a los latinos. Excelente. Empoderando a los latinos. Ay, pero espérate, nosotros estamos empoderando a las mujeres. Y las mujeres también, obviamente. Okay. Claro que sí. Entonces, se llama LULAC, que significa la League of United Latin American Citizens, que es la Liga de Latinoamericanos Unidos. Y tiene más de 85 años en existencia y estamos aquí para lanzar el primer capítulo en Long Island. Wow. Entonces, lo que queremos hacer es ayudar en inmigración, ayudar en, también en tener el derecho de tener el voto. Aquí es bien importante. I agree. Es muy importante el voto latino, ¿verdad? Uh-huh. Y el problema es que ahora la gente no tiene acceso para poder votar, o no saben dónde ir, o tienen miedo de ir a un lugar donde pueden realmente conseguir más información sobre ella. Para ayudar a la gente, cualquier cosa, en darle información, porque lo más importante es la educación. Así es. Entonces, si estamos educados, podemos hacer decisiones educadas. Hablando de educación, Luis, además de esas informaciones que ustedes van a tener para toda la comunidad, ¿piensan ustedes incluir dentro de su programa algunos cursos, como impartir cursos o conferencias para realmente ayudar a las personas a crecer a nivel de educación? Claro que sí. En este momento estamos trabajando con varios patrocinadores para que podamos tener un programa fuerte. Okay. Diferentes talleres como empoderamiento económico para poder hacer la gente adelante, porque solamente 8% de los negocios aquí en Long Island son representados por la gente latina. Mira eso, solamente 8%. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el porcentaje de los latinos aquí en Long Island? El porcentaje, o sea, el porcentaje, estamos hablando de más o menos de 300,000 personas que tenemos aquí. ¿Y solamente el 8%? Solamente. Se está hablando de menos de 30,000 hispanos son dueños de su propio negocio. ¡Wow! Y esas cosas hay que cambiarlos. Definitivamente, ese es el tiempo de poder educarnos, el tiempo de visitar también el website. Me imagino que tú también tienes de esto y toda la información para poder ver cómo nos podemos unir los latinos para poder ayudar y hacer esto completamente todos, ¿verdad? Porque crecer. Un pueblo unido jamás será vencido. Entonces, pero dinos un poquito más. Mira, yo la pregunta que estábamos hablando antes de la pausa, ¿no? Es que nosotros tuvimos unas elecciones ahora mismo y como estábamos hablando con él, hay tanta gente que nos quisiera apoyar, que nos quería apoyar, pero no podían por los papeles o mucha gente que tiene residencia por años y por financieramente y no quieren pagar o no pueden pagar en este momento. Y tú me estabas dando unas noticias tan lindas que yo me quedé como, wow, que sí se puede. Si la gente no tiene el dinero para pagarlo, hay instituciones que te ayudan. Pero mucha gente, tú sabes, desconoce. Sabemos que estamos hablando directamente con el pueblo de Dios y la palabra nos manda a conocer
por falta de conocimiento, el pueblo perece. El pueblo. Entonces, definitivamente empoderar, es decir, es que voy a tomar una decisión de educarme, de crecer, de informarme, de no tener miedo al momento de tú, porque nosotros como ciudadanos, tenga usted documento o no tenga, usted tiene derechos. Exacto. Y deberes. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Claro. Pero salir a educarse, salir y encontrarse con por ejemplo, con informaciones como la que ustedes tienen, con informaciones como la que muchas veces Wendy tiene dentro del gimnasio, dentro de las cosas que hace. Buscar la solución. Hay formas de hacerlo. Hay muchas maneras. Pero explícanos tú más cómo eso, cómo trabaja esas ayudas adicionales que el gobierno o son instituciones o quién es el que da, cómo puede la gente llegar a poder tener esa ayuda. Claro, bueno, yo fui a un press release que hicieron el gobernador, parte de la oficina del gobernador de Nueva York y también a varias otras agencias como Big Brother Big Sisters de Long Island, también a Beth Page Credit Union y el banco de Citibank. Entonces, fundaron un programa de piloto por un año para que la gente pueda empezar a convertirse en ciudadanos en este país. Gratis. Gratis o por parte de préstamos micro con el banco de Beth Page Credit Union. Okay. Sí. Entonces, la información está en las diferentes oficinas del estado. Se llama Office of the New Americas. Office of the New Americas, que son oficinas nuevas de las Américas. Claro, entonces sí, con esas son como oficinas centrales para ayudar a la gente que acaban de llegar y quieren seguir adelante. No solamente los latinos, pero obviamente tenemos bastantes latinos aquí en este país, en Long Island también. Exacto. Entonces, yo estoy aquí para empoderar y educar a nuestra gente para que puedan seguir adelante con sus sueños. O sea, en este país tenemos varias opciones, pero si no tenemos la puerta abierta, no vamos a saber dónde ir. Definitivamente. Y sabes algo, lo más importante también es que la gente cristiana también tiene que involucrarse en esto. Recuérdense que nosotros sí somos ciudadanos del cielo, pero también estamos viviendo aquí en la tierra. Y Dios ha mandado que nosotros empezamos a gobernar también aquí. Y la forma de hacerlo es básicamente educándonos, buscando, preparándonos para cuando esas oportunidades que Dios nos da, ese propósito para el cual fuimos creados, lo podamos tener y lo podamos llevar de una manera exitosa, porque definitivamente si no nos preparamos para el propósito, nunca lo vamos a poder hacer. Y recuérdate también que Dios es un Dios de excelencia, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar envueltos en todo para poder ayudar a la gente que está con nosotros, la gente que nos sigue, todo para poder darle la información porque correcta. Yo me imagino que como yo, nosotros, ¿cuánta gente tenemos? Tenemos más de 500 personas en el gimnasio. Sí. Y con esa gente, ¿cuántas veces nos vienen a avisar? No sé cómo hacerlo. Realmente no sé a dónde ir, no sé la ayuda. Entonces, nosotros esta información la tenemos que llevar a nuestras amistades, a nuestra familia, nuestras congregaciones. Mira, hay una solución. Tenemos como LULAC se llama, ¿verdad? Sí, LULAC. Y es una organización completa. Tú eres el presidente de eso. ¿Y qué fue lo que hizo que te moviera? Bueno, para mí, yo siempre he ayudado a la comunidad, siempre he ayudado con la comunidad en diferentes áreas como ferias de empleo y también con los veteranos. Entonces yo ya desde pequeño siempre he ayudado aquí en este país y también en Long Island, que tengo más de 20 años aquí de residente. Entonces, pero tú te miras bien joven. Bueno, gracias. empecé pequeño, muy pequeño. Pero entonces lo que te quiero decir es que sí, estoy aquí. Yo me conocí una señora que es presidenta de un capítulo aquí en Queens. Y me dijo a mí que tenía una oportunidad para sacar un capítulo aquí en Long Island. Perfecto. Entonces yo hice el estudio de la organización y me gustó los valores y la misión de ella. Que sobre es empoderar todo y educar nuestra gente y también a unir, eso es lo más importante, a unir los latinos. Exacto. Y a unir las organizaciones latinas. Perfecto. Okay, por eso yo ¿Cómo se maneja esto? Cuando tú me mencionas unión, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo yo puedo ir a LULAC? ¿Qué tengo que hacer? Son membresías, tengo que registrarme. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de LULAC? Para ser parte de LULAC, gracias. Para ser parte de LULAC como individuo, hay una membresía, un costo por ella, $33 por el año.
Okay, y con eso, algo como representativo. Es como solamente, claro, ¿verdad? Un representante. Al mes. Al mes. Claro, es menos de una taza de café ahora. No, sí, no hay razón para no escribirnos. Todo el mundo nos tenemos que escribir. Ya, tenemos que escribirnos hoy. Antes de irte, vamos a tener que escribirnos. Vamos contigo. Ya, dejamos la registración. Entonces son $33 al mes. Por el año. Por el año, no, no solamente $33 por el año entero. El año entero. Okay. El año entero. Son menos de $5 al mes, claro. Entonces, pero para más información me pueden llamar, mi número es 516-424-2421. Otra vez, 516-424-2421. Y también tengo un email, es lulac, lulac longisland@gmail.com. Perfecto, y toda esa información la tenemos nosotros en pantalla. Así que si usted se quiere unir con nosotros, unir a esta visión que Dios le ha puesto a este varón también, que haga aquí en Long Island, para que podamos nosotros educarnos, ir a conferencias, para poder también ser ciudadanos, porque nuestro voto cuenta. Es muy importante que tú, que tengas tu residencia, si no tienes las finanzas, visita el webpage. Él te va a dar los links para que tú puedas ir directamente a las instituciones que te puedan ayudar para poder hacer ciudadanos. Es muy importante tu voto. Ahora hemos visto el voto de mucha gente que han querido pero no han podido. No se puede hacer nada si tú no pones tu granito de arena. Así para ir a poder y hacer el cambio en este país. Tú ya vives aquí, so hay que hacer el cambio para ti, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es tiempo que nosotros nos levantemos a hacer el cambio. Y con eso quiero agradecerte hoy por estar aquí. Gracias, con nosotros. Mira, tenemos que seguir trayéndote, seguir en contacto. Claro que sí. Para poder nosotros hacer el cambio. Y como les dije, quieren más información, tienen que llamarlo para poder ver. Sí, es ya tenemos información. Y también hay una agencia aquí localmente en Hempstead, se llama Casa. Ellos están localizados en 40 Main Street. Y se pueden llamar a ellos también para más información sobre el programa de ciudadanía al 516-572-0750. 572-0750. Perfecto. A llamar ahora, rápido, claro que sí, para que se ponga al día con su ciudadanía y vote. Y vote. Así que no te vayas, que venimos con más después de la pausa. Bendiciones y gracias por estar con nosotros, como siempre, empoderando a la mujer. En este día tenemos a una invitada muy especial, una mujer que se ha levantado para poder ayudar a nuestra comunidad. Y como siempre, tenemos aquí a Diani. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz y contenta de compartir contigo nueva vez y con la invitada también muy especial. Así que tienen que apuntar ahorita, sacar también sus papeles y todo por si tienen una pregunta, porque nuestra información y la información de ella va a salir cabal en pantalla. Tenemos también a mi mamá aquí con nosotros y también queremos presentarle a nuestra invitada, Mónica Martínez, que es nuestra legislator de nuestro distrito, de nuestra comunidad, y estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Sí, bueno. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a estar dando un poquito de qué es lo que hace un trabajo así como el que tiene ella. Y también, qué es lo que va a hacer, cómo fue la que lo trajo también a poder venir y poder participar y poder levantarse, ¿verdad? Y llegar a este puesto tan importante que tiene, que básicamente tienes, ¿verdad? Y también vamos a estar dando un poquito de información de todo lo que, qué es lo que el trabajo de ella también carga. Yo me imagino que es legisladora, ¿verdad? Uno lo dice así. I can never say in this Hay, hay muchos, me imagino que ahí debe de haber muchas personas, hombres y mujeres, tratando de lograr esto que eres tú ahora, Mónica. Entonces me imagino, como mujer, ¿qué tanto esfuerzo llevó el alcanzar esto, siendo mujer? Siendo mujer fue un poco difícil, especialmente porque muchos de los ataques durante mi campaña fueron, embargo, porque soy mujer. Porque eres mujer, ya. Y pero con el apoyo de mi mamá, de mis amigos, de mi familia, lo pude hacer, lo pude alcanzar.
Wow, gracias a Dios. Pero dinos un poquito más de tu historia, porque nosotros nos conocimos de una forma que no fue así, you know? Tú eras la asistente principal de donde mi hija va. Sí. Y entonces, pero cabal, tú tienes una forma, un carisma que Dios te ha dado tan gracias. Lindo y un amor para nuestros niños, que sin ti, mi amor, ahora la escuela no está haciendo tan bien. No me digan eso. Porque sí, me da sentimientos, porque anoche estuve ahí en la escuela y tuvieron una ceremonia y el amor que me dieron esos niños cuando me vieron otra vez me... Me me dolió el corazón, pero me hizo sentirme muy emocional porque me extrañan y yo les extraño a ellos también. Y yo sé que tuve tanto que ver con ellos, cada día yo hablaba con ellos. Y ahora que no me tienen ahí, es un poco difícil. Sí, pero... porque tú no eras como igual como los otra gente, ¿verdad? Tú siempre te sentabas con ellos, sí. Yo me he dado cuenta de eso, resolviendo problemas aquí, resolviendo problemas allá. Tú le hablabas a ellos, no, pero niños, míralo bien, míralo, háganlo de esta manera. Y eras como una amiga, alguien que podían ellos básicamente confiar sus cosas, confiar sus problemas. Y eso es algo que, bueno, que Dios te usó en este medio, ¿verdad? Gracias. Pero dinos un poquito más de tu historia. Yo por lo que leí, tú, desde que eras joven, ayudabas a volunteers. Soy salvadoreña. Vine de 3 años aquí a los Estados Unidos. Mi mamá y mi mamá nos dejó allá en El Salvador con mi papá y me dejó de 1 año con mi abuelita, la mamá de ella, para ver si los Estados Unidos para ella era algo mejor. 2 años después vinimos nosotros. Ella hizo todo lo posible para que nosotros saliéramos adelante. Y desde que hemos venido aquí, mi mamá ha hecho todo para nosotros, igualmente como tu mamá, y es por ella y por mi papá donde estoy yo ahora. Después, cuando vine aquí, obviamente no hablaba el inglés, y casi también no hablaba el español, porque cuando mi mami se fue, yo no hablé, me quedé como en shock. Sí, como un poco de trauma, porque mi mami no estaba ahí. Sí estaba mi papi, mi hermano y mi hermana, pero no estaba mami. So, tuve que aprender el español igual que el inglés. O sea, cuando fui a la escuela elementaria, la maestra que tenía no fue una persona que yo pensé me iba a ayudar, como tuvo que ver, ayudarme. Y me sentí sola, aislada de los otros niños, y no hablaba el inglés. Y esa escuela no ofrecía la clase de inglés, el ESL, que se le llama. Sí, mira, no tenía. So, me tenían que mandar a otra escuela. Tenía que subirme a otro bus que otros niños estaban subiendo en mi área de donde yo vivía y tenía que trasladar a otra escuela. ¡Wow! Sí, y estuve ahí por 2 años y ahí la maestra que tuve de ESL, ¡ay! Que en paz descanse, porque fue una mujer que de veramente se convirtió como una mamá también en la escuela. También le ayudó a mi hermana y mi hermana a aprender el inglés. Y fue una mujer que supo que nosotros podíamos hacerlo. Claro. Y sí, y después regresé a la escuela originalmente, porque ahí donde me tocaba, ya me gradué del programa de ESL, ya hablaba, y desde entonces no me callan. Desde entonces, Mónica. Pero ahí donde paró todo mi silencio. Y después seguí la carrera de educación, me gradué de Brentwood High School, y seguí a la escuela de Binghamton, que queda upstate New York. Y mi estudio de inicio, era biología. Quería ser veterinaria. Y comencé las clases de biología y química y física. Pero después de un verano comencé a trabajar con unos niños en un campo. Y ahí donde cambió todo. Y fue un campo de verano. Y fue con niños de 5 años, pero dije, no, de 5 años no. Y después la entiendo. Pero estaba limpiando las narices. Y después fui el próximo verano, ya comencé con niños de la edad de 8, 9. Y ahí también me gustó, pero no fue tanto. Y después el siguiente año, el tercer año que trabajé en ese campo, comencé a trabajar con niños de high school. De edad de adolescente ya. Y ahí donde sentí que también podía yo ser. Era tu llamado. Sí, ahí, sí. En esa edad. Cambié mi estudio de veterinario a historia.
Y después me gradué de Binghamton y fui a la Escuela de Nueva York a sacarme mi maestría en educación, concentrándome en la historia de los Estados Unidos, sí, y del mundo. Y después de eso, conseguí un trabajo, me aceptaron en Brentwood y regresé donde me gradué a enseñar. Y estuve ahí por 10 años. Y ¡wow! Sí, enseñé 10 años. Yo comencé a trabajar de 21 años. El niño mayor en mi clase tenía 18 años y yo tenía 20 años. Oh my God. Pero era algo que sí. Pero eso, wow, era, ¿me entiendes? Solo éramos dos años, right, de diferencia de edad. Y después, y después de eso, en el 2010, salí trabajando como asistente directora de la escuela mediana de Brentwood también. Y estuve ahí por 4 años y después el año pasado, 2013, decidí poner mi candidatura para la legislatura, y porque trabajando con las familias, los niños. ¿Cuánta la necesidad? Sí, ahí es donde yo vi que yo podía hacer más que estando en la escuela y los extraño completamente. Y anoche yo les dije, solo porque no estoy en la escuela no significa que no estoy trabajando para ustedes, porque todavía estoy trabajando para ustedes, pero en otra capacidad. Hablando de eso, de todavía trabajar para la comunidad, ¿cuál es el trabajo que involucra a un legislador? ¿Qué tiene que hacer un legislador? Hay dos partes para mí. La primera parte es hacer las leyes y las pólizas de la comunidad. Okay. Pero lo más importante de mi trabajo es cambiar la vida de una persona que vive en la comunidad. En la comunidad. Excelente. Por ejemplo, dándole la información que necesiten, o dándole ayuda, o buscándoles ayuda. So, para mí, la parte más importante de mi trabajo ahorita es que la gente que yo represento tenga la información para seguir creciendo, tenga la información para salir adelante, y representarlos como deben de ser representados. Dignamente. Sí, gracias. Wow. Eso es algo tan importante en nuestra comunidad, claro, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha venido de diferentes países, uh-huh, y que desafortunadamente no tienen la ayuda, ¿verdad? O no tiene la educación, o no sabe quién puede ayudarlos. Y a veces nuestra propia gente los trata a veces mal, uh-huh, o los humilla, o a los niños también. Y yo no sabía nunca esa parte tuya. Y es tan importante que la gente sepa quién es Mónica Martínez, you know. Pudiste ir terminar tu carrera, hacer una carrera, ahora esa es una posición. ¿Y qué más nosotros más ser más orgullosos de que sea, claro, una mujer? Porque nosotros queremos que las mujeres. Para que ustedes sepan, yo ahorita soy la primera mujer representando el distrito 90. ¡Wow! Oh, ¡thank you, Jesus! Sí. Yeah. Y también soy la primera salvadoreña que ha sido elegida en posición de en esa posición. Ajá, de un oficial electo. ¡Wow! Pero, mira, es algo tan importante, Wendy, lo que siempre venimos nosotras tratando de hacerle entender a la mujer. Si Mónica no hubiese estado preparada, usted escuchó todos los cursos, la maestría, todo. Si no hubiese estado preparada, ya no hubiese podido alcanzar esa situación. Esa posición. O sea que es tan importante que usted que está viendo, que no se justifique, que no diga no puedo, no hablo, no tengo, sino que empiece a buscar la manera de cómo prepararse y cómo crecer a nivel de educación. Es lo más importante. Es tan importante. La educación, por ejemplo, para mi familia, para mi mamá, esa fue una de las cosas tan importantes para ellos. Y mi mamá no siguió la escuela por cuidar a sus hijos, igual mi papá. La familia para ellos fue importante, pero cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, definitivamente eso fue lo primario. Lo primero. Pero mira, ha sido un placer de tenerte aquí con nosotros, gracias, Mónica, y conocer el otro lado y las tareas ahora que tú tienes para nuestro distrito, que es tan importante, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, para nuestra comunidad completamente. Y nosotros queremos ayudarte y queremos estar ahí, saber que tú no estás sola, tienes a un otro grupo que ruedas aquí. De mujeres que también tienen la misma, sí, visión. La idea es empoderar a nuestra gente. Sí. La idea es que no nos traten a nuestra gente mal. La idea es que nosotros podamos salir y poder levantar al
al pueblo sí, completo es. Y cambiar el nombre de Brentwood. Sí. Porque nosotros tenemos sí. que cambiar el nombre de Brentwood y que el que Brentwood sea conocido por las cosas buenas, por gente que ha venido de otros países, que ha levantado negocios buenos, educación buena, y de sí. eso nosotros lo que básicamente creemos. Así que ha sido un placer de tenerte aquí conmigo, con nosotras, y bueno, lo que nos están viendo en este momento, no se vayan que regresamos en una pausa. Alerta TV Network Cristocéntrico Mundial. El canal para toda la familia. Y ahora estamos con el segmento de salvación. Amén. Hoy les quiero platicar acerca del vestir del cristiano. El Señor nos manda a vestirnos y nos habla en Colosenses 3:14 acerca de que nos vistamos de amor. El amor es el vínculo perfecto. Dice su palabra que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Sabemos que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos amar y Él quiere que nosotros podamos recibir ese amor a través de una pequeña oración. Si tú, amigo, que nos ves por ese canal y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy te invito para que lo hagas a través de una pequeña oración. Esta oración va a cambiarte, va a transportarte de muerte a vida. Así es que repite conmigo, por favor, y dile: Jesús, hoy te abro mi corazón para que mores en él. Señor, yo te acepto hoy como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y sabes lo lindo, que dice el Señor que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, Él los va a emblanquecer como la nieve. Así que si por mucho que hayas pasado, por mucho que hayas pecado, el amor de Dios, el amor incondicional, su amor eterno está en este momento para tomarte de tu mano. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Es importante que busques una iglesia donde congregarte, como también que recibas ese bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Ya, desafortunadamente, se terminó nuestro programa. Vamos a llorar. Yo iba a llorar. Bueno, pero ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes todos los sábados a las 8:30. Recuérdense que también tenemos nuestro programa todos los martes en Radio Adonai 540. Siempre es hablando de la mujer, cómo podemos crecer como mujeres y a nuestra comunidad. Así que, por favor, no se olviden de sintonizarse. Sintonizarnos y de visitarnos. Recuérdense que este programa llega a todos ustedes gracias a Ultimate Sweat Zone, el gimnasio exclusivo para ti, mujer. Así que nos miramos la próxima semana. Bendiciones.